Muy buenos días a todos. Antes que nada, recordarles que pueden escuchar el podcast de esta entrevista en nuestra página web www.compartirpalabramaestra y que en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter como arroba Palabra Maestra. Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento Educadores que Inspiran. Recordemos que este reconocimiento surge como una iniciativa de la Fundación Compartir para resaltar y destacar a todos esos educadores y maestros que inspiraron y destacaron por sus propuestas en medio de la pandemia. Entonces, nuestra invitada de hoy es la profe Janet del Carmen Chávez Ruales. Ella es docente en la institución educativa agroecológico amazónico Buinaima en Florencia, Caquetá. Ella se postuló a este reconocimiento en la categoría de maestro individual urbano, con la propuesta Integración Curricular en Tiempos de COVID-19 desde los territorios. Entonces, bienvenida, Janet. ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias, Andrea. Un placer saludarlos desde acá, desde la Manigua, como le decimos a nuestra Florencia, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Cuéntanos en términos, digamos, de socioeconómicos y de tecnología, ¿cómo es el entorno de tus estudiantes? ¿Cómo es el entorno en el que viven los chicos en la institución educativa agroecológico amazónico Buinaima? Bueno, mi institución educativa se encuentra ubicada en una comuna, que es una comuna la más grande de Florencia, Caquetá. Su origen fue a raíz de un desbordamiento de un río, entonces fue de interés de habitantes de casas de interés social, pero posteriormente, como es un territorio muy extenso, entonces fueron invadidos por los lotes de manera ilegal. Entonces las familias son familias que han sido desplazadas por la violencia, que no tienen una estabilidad económica, laboral, con bastantes inequidades sociales. Eso nos permite entonces ver que, por ejemplo, el mismo territorio, pues su organización no es como la de un barrio, sino pues que las mismas personas a medida que fueron haciendo las invasiones organizaron los territorios, ¿no? Es una comuna muy extensa, la conectividad pues no existe, son familias extensas, familias conformadas, digamos, con varios niños en primaria, en secundaria, y que conectividad pues es nula, es prácticamente cero, un solo celular en la familia, máximo dos celulares, y sin acceso digamos, a internet. Ellos lo que tienen es compran planes de datos, ¿no? Entonces, yo ya me sé hasta cuánto valen los planes de datos. Entonces, son 7.000 pesos por 7 días, incluye WhatsApp, Facebook y no pueden navegar por internet ni nada de eso, ¿no? Y ya las condiciones, digamos, económicas de las familias son de trabajos informales, es decir, dependen ante todo, de construcción, los padres de familias de construcción, mototaxismo, le decimos acá en el Caquetá. Y las madres de familia trabajan en casas de familia, digamos, haciendo aseo o algo, pero ante todo quien provee los alimentos o la situación en la casa son los padres, ¿no? Entonces, es una familia que tiene, es una ciudadela, digamos, bastantes problemas de violencia, drogadicción, delincuencia. Está dividida en varias etapas y, digamos, a medida que va, porque ya va como una especie de colina, a medida que va aumentando la situación va siendo más complicada, ¿no? Entonces, sobre estas condiciones llevo 12 años trabajando. Bueno, pues mis respetos, es de admirar todo eso que usted me cuenta. Pero bueno, ahora digamos que para contextualizar un poquitico más a las personas que están escuchando esta entrevista o que la están viendo, cuéntenos un poquito sobre esa propuesta llamada Integración Curricular en Tiempos de COVID-19 desde los territorios. ¿De qué se trata la iniciativa? ¿Qué actividades hicieron? ¿Para qué niños está enfocada? Bueno, la pandemia a todos nos cogió así como de sorpresa, ¿no? Creo, yo siempre he insistido, yo soy amante a la literatura, amo la literatura, soy hecha de literatura y la habíamos leído en Cien Años de Soledad, en La Ceguera, pero la veíamos tan remota, como tan de la historia, como tan de la literatura, pero nunca nos imaginamos ser parte de una pandemia, ¿no? Entonces, empiezan los niños que hay una pandemia, que hay un virus, pero es en China, entonces China, pero China estaba muy lejos. Y luego que Europa, y un viernes
pues de un momento a otro nos dicen que ya no nos podemos saludar, que ya no nos podemos abrazar, y conmigo tengo unas condiciones, y es que yo soy directora de un grupo de grado sexto, pero yo con ellos vengo con algunos desde transición y con algunos otros desde tercero de primaria. Entonces somos, yo les digo, mis pollos con las familias y todo eso, y entonces siempre ha existido el abrazo, el beso, el dar de leerles muchísimo, y llegaron un viernes y despedirlos fue muy cruel, es decir, no poder abrazarlos para mí fue muy doloroso, y ellos se fueron. El día lunes, el día domingo, pues anuncia ya el presidente Petro y nos coge así, y yo era como una culpabilidad, y yo no me despedí de ellos, ¿sí? Entonces llegamos al colegio, me llama un gran amigo que me ha hablado mucho de los territorios, me dice: Jane, ¿qué van a hacer? Yo no tengo ni idea. Entonces me dice: tienes que pensar en el territorio, tienes que. Entonces él me empieza a decir muchas cosas, pero yo no alcanzo a dimensionar la magnitud. Entonces empezamos, que bueno, que entonces tenemos que entregar unos planes de contingencias, unas guías, y lo Y que lo que hicimos hicimos pues fue que, pues montar, trasladar el aula, lo que teníamos planeado, pues trasladarlo para eso, que salimos a vacaciones, que no sé qué. Lo primero que aparece es el decreto de confinamiento, ¿no? De obligatorio. Y yo me puse a pensar, ¿y ahora qué se van a alimentar? Sí, fue mi primera preocupación. Entonces tengo un grupo de amigos del colegio que amo mucho, que son mis compañeros del parroquial, y una de ellas me escribe: Jane, tenemos que recoger alimentos. Entonces yo le dije: mis niños van a aguantar hambre. Y entonces nos unimos, uno de ellos, de mis compañeros, es cantante, tiene una orquesta, y entonces lo llamamos, y entonces dijo: listo, yo presto el bafle, la camioneta, y vamos a recoger alimentos. Hay que recoger alimentos, hay que ayudar a Janet. Entonces por ahí otra compañera me dice: mira que Mile Cartagena, la youtubers en Cartagena, se fue por los barrios pidiendo con no sé qué, y nos reunimos 10 compañeros y nos fuimos a andar por todas las calles de ciertos barrios de Florencia. Ay, esa cosa, es decir, hoy lo digo y se me llena como de lágrimas, de basurita a los ojos, ver la gente que salía, nos entregaba una libra de frijol, una de arroz, un señor nos dio 200 mil pesos y empezamos a recoger, y la camioneta se empezó a llenar y recogimos bastantes alimentos. Colocamos más plata y organizamos mercados y nos fuimos, lo que nunca había hecho Andrea. Por primera vez en mis 12 años de estar en esta institución, puedo decir que conozco una a una la casa de mis estudiantes. Cuando llego a entregar los alimentos, entonces yo les dije: bueno, vamos a organizarnos por el grupo, y la familia empezó: profe, no tenemos que comer. Profe, ¿nos puede ayudar? Entonces, con mi esposo, que también trabaja aquí, nos fuimos. Llegábamos con todos los elementos de bioseguridad, por ahí están las fotos, y empezamos a entregar. Y pues como amo tanto la literatura, yo echaba la remesa. Y le dije al rector, que también es una persona que me apoya mucho: profe, hay que sacar los libros de la biblioteca. Me dijo: Jane, yo no sé qué va a hacer con esos libros. Entonces yo saqué la colección Semilla, una maleta que tenía en la casa de la biblioteca del Banco de la La República, República. y llegábamos con el mercado y llegábamos con libros de literatura y les entregábamos a las familias. Esos 15 días que fueron tan fuertes me permitieron ver otra realidad, precisamente la de los territorios. Y era que quienes tenemos trabajo nos guardamos, ¿no? Entonces todo esto. Pero acá no se podía hacer eso. Los polideportivos estaban llenos, los escenarios deportivos, digamos que son muy pocos, pero que la misma gente en ciertos lugares que no se han construido, pues los han organizado como polideportivos, digamos de recreación. Era llenos de gente. Porque las casas acá, bueno, no las alcanzas a ver, yo las estoy viendo al frente. Son casas de tabla, muy bajitas, y techo de zinc, y la manigua, o es muy húmeda o es muy caliente. Por ejemplo, está haciendo un calor terrible. Entonces las familias no pueden estar dentro de las casas, no hay sus condiciones, son muchos dentro de una casa, y Dentro de pues un con las espacio. condiciones que te estoy contando, económicas. Entonces yo dije: no, pucha, mire, esto va a ser terrible, si no hacemos algo desde el colegio, va a ser terrible, ¿no? Entonces, yo le dije a mi esposo: no tenemos que montar, estamos equivocadas, esas planeaciones que enviamos son totalmente equivocadas, ¿cómo va a ser posible? Y andábamos por las calles en el carro entregando, a veces nos daba mucho miedo porque la gente nos veía llegar y salían. Entonces yo le decía: amor, vámonos, porque pues no tenemos todos los alimentos suficientes para tanta gente. Pero también me permitió ver que las casas, como son, digamos, fueron invasión, sus lotes son muy grandes, pero no veía
que po se podía sembrar, pero no hay nada cultivado. Entonces, digamos que el recorrer estas calles me permitió a mí comprender una realidad que no la conocía. Es decir, el aula no se construye, es decir, la educación no se construye en el aula, se construye desde los territorios. Una escuela no se puede construir desde el aula. Si tenemos que verla desde los territorios, traer el territorio y ver cuál es nuestra función social. Eso, Andrea, fue lo que me empezó a pensar. Llegamos el primer día, lunes, enviamos esas actividades y qué, pues un solo celular, celulares de baja gama, no admiten Word, no admiten PDF, 5 o 6 niños en una sola familia. Los padres de familia se desentendieron, eran las madres de familia o las abuelitas que iban a entender 12 guías. La mía tenía 10 cuartillas, imagínate, más las de matemáticas, más la otra. Y no, eso fue, colapsamos, colapsamos, colapsamos. Entonces, una noche yo me puse a pensar, no, esta vaina no puede ser así. Y yo ya vengo trabajando pedagogía por proyectos con los niños que te digo, y me puse y organicé un cuadro. Y yo dije, esto tenemos que pensarlo, es en integrarnos. Yo dije, pero es que sociales puede acoger la historia de las pandemias, ciencias naturales puede coger los virus, matemáticas puede coger el mapa de Colombia y ver la estadística. Yo puedo enseñar desde el lenguaje, puedo comprender, asociarlos, la lectura de que deje el de historia y así sucesivamente. Y llamé a la coordinadora y le dije, coordinadora, ¿por qué no nos integramos? Mire que, y les hice un balance de los celulares, cuántos celulares habían en sexto uno, quiénes acompañaban a los niños. Y bueno, ya citaron a reunión a consejo académico y presenté la propuesta. Eso fue, digamos, Andrea, lo que hizo que me permitiera ver otra realidad y otra función, ¿cuál es mi función social como docente, ¿no? ¿De qué servía trasladar el aula si estamos haciendo parte de la historia y de una historia que es muy inequitativa, ¿no? Y creo que eso no puede ser, ¿sí? Trasladar el aula es lo más incorrecto. Sí, eso, hemos hablado con varios profes y eso dicen que uno de los errores que a veces, digamos, por inexperiencia cometieron fue que literalmente pasaban todo, absolutamente todo lo que hacían en el colegio a la casa y se dieron cuenta que así no iba a funcionar porque no era el mismo escenario, no era el mismo contexto y que ya aquí aprendieron que muchos dicen que incluso sienten que conocen, o sea, pese a la distancia, sienten que están más cercanos a sus estudiantes que lo que estaban antes o que sienten que ahorita los conocen más. Entonces, pues sí, como se dice la verdad, hay que tener en cuenta el contexto de cada estudiante, ¿no? Como no tratarlos como en grupal, todos tenemos las mismas condiciones, sino tener en cuenta esas circunstancias específicas. Me imagino que eso fue, bueno, por lo que entiendo, uno de los retos principales a los que se enfrentó al principio, y supongo que lo de la tecnología. Además de eso, ¿hubo algún otro? ¿O cuál diría usted que fue el mayor reto, desafío al que se enfrentó? Bueno, primero pues fue eso, ¿no? Segundo fue saber que no todos los niños se encontraban con celular. Y entonces, no, yo agarré por mis estados, por todo lado a buscar celulares, me volví recicladora de tablets. En un día funcionaba el problema de alimentos de una familia, llamaba al uno, luego un amigo de, qué sé, por ejemplo, el de la torre de control del aeropuerto, Cristian, ¿me ayudas con un almercado? Mira que tengo, listo. Llamaba al otro, solucionaba el alimentos. Y luego, bueno, profe, pero es que nosotros no tenemos celular, que no sé qué, todas esas fotocopias valen 20 mil y no. Entonces empecé por los estados en Radiónica de Bogotá, me ayudaron muchísimo. Bueno, ahora ya conseguía celulares, pero recargas, 7.000 pesos una recarga, con eso ellos se alimentaban. Entonces empecé, busco padrinos y madrinas de recargas, busco. Y la gente me decía, logré que la secretaria de Educación y el alcalde me dieran un permiso especial y salíamos con mi esposo a recoger. Nos decían, en tal barrio hay un celular, allá íbamos y recogíamos un celular. Me escribían al WhatsApp y yo les decía, mire, puede hacerle la recarga a tal niño, no necesita darme la plata a mí, usted mismo hace la recarga. El segundo, digamos, ese fue como los retos con las Con las familias. El familias, segundo perfecto. reto fue lograr algo que nosotros veníamos intentándolo. Pues nosotros pertenezco a un grupo de investigación que hace parte de la Red Colombiana del Lenguaje, que precisamente me postuló. Y se llama Numaraima. Entonces, el grupo Numaraima nos unimos para trabajar pedagogía por proyectos y ya veníamos como con esa
con ese trabajo de hacer integración curricular, no áreas separadas ni nada bajo los intereses de los niños. Nosotros nos habíamos propuesto que el colegio lo hiciera, es decir, lo habíamos trabajado en primaria y pasé este año precisamente a secundaria porque traigo mis niños y mi meta es hasta 11, entonces pues pasé a secundaria. Y decíamos en secundaria sería chévere porque ahí está el profe de la cada disciplina, pero ponernos de acuerdo no es fácil, los seres humanos no tenemos esa disponibilidad de ponernos de acuerdo, a veces creemos que somos dueños de nuestra parcela disciplinar. Hablamos de Vygotsky, aquí mi colegio es chistoso porque habla de Freire, entonces Freire y la educación popular y la emancipación y el modelo crítico, pero hacer eso realidad, Andrea, eso es muy complicado, incluso creo que es más complicado eso que conseguir alimentos, ¿ya? Porque los conseguir Escucha. alimentos y lo otro es más fácil, ponernos de acuerdo los seres humanos es más complejo. Y bueno, inicié el primer día cuando citan a todos mis compañeros de secundaria para hacer integración. ¿Te imaginas alguien hablando de integración curricular, no de un grado, sino hablando, yo les hablaba de integración curricular de sexto hasta once, de sexto hasta once, liberándonos de libros de texto, de contenidos? Yo les decía, mira, si en una casa hay cinco niños, el uno en sexto, el otro en séptimo, el otro en noveno, el otro en once, ¿cómo es posible que cada niño sea una isla? Los niños se extrañan conversar, necesitamos que el de 11 sea el que dirija el proceso y que se puedan sentar en una mesa y conversar todos y hacer una integración ahí, hablando todos del mismo tema. ¿Pero cómo? Pues fácil, coloquemos una línea, el COVID. Entonces, del COVID al niño de sexto le hacemos tales preguntas, sexto y séptimo, a octavo y noveno, las preguntas pero más complejas. Pero desde los territorios, desde lo que sabe la familia, y décimo y once les complejizamos. Entonces, por ejemplo, sexto y séptimo pueden describir, octavo y noveno pueden informar, y décimo y once pueden argumentar. Es simplemente hacer un cambio de las actividades que enviamos. Y me apoyaron. Yo no sé quién cumplió más el reto, yo que dirigí, o más bien yo creería que son mis compañeros, pues de aceptar esto como Como tan ese increíble, cambio. porque he visto mucho. Porque he visto muchas integraciones, pero hablan de integración en un solo grado. ¿Listo, Andrea? Esta no fue una integración. Esta que estamos terminando no fue una integración de un grado. Fue una integración curricular de sexto hasta la media. Entonces, y logramos, ahorita estaba hablando con la coordinadora y le decíamos, uy, nosotros logramos sostenernos hasta el último periodo, porque muchas instituciones terminaron desertando al final. Nosotros no fuimos tan guapos que terminamos hasta el último periodo y con grandes resultados. Entonces, creo que el reto más grande para mí fue reunirnos porque lo habíamos escrito dentro de las tareas de que teníamos del colegio, lo habíamos escrito para 5 años. Si era una meta, 5 años, no, ¿sí? Hacer integración. Pero habíamos comenzado primero con hacer análisis de lineamientos curriculares, haciendo algunas lecturas sobre pedagogía por proyectos, presentando nosotros los del grupo de investigación lo que hacíamos. Pero realmente lo veíamos como muy lejano y casi imposible de realizar. Y la otra, que creo que es otro reto, es la evaluación. No. ¿Y qué les vamos a pedir? Y yo ¿Y decía, cómo pero los estamos vamos en a evaluar? pandemia. Sí. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Y qué nos van a enviar? Entonces, yo así, ¿no? Yo, pues vale. Yo decía, pero es que nos. Pero es que qué necesidad de guardar carpetas para decir sí o no. Aquí necesitamos es al fin hacer realidad la evaluación formativa. La evaluación formativa, salimos de tal decreto a tal decreto. Mira, salimos del 230, que era una evaluación más sumativa, pasamos al 1290, que es más formativa. Y mira que no sé qué, mira que los lineamientos curriculares y los estándares no hablan de prácticas auténticas de todo, de matemáticas, de lectura, de escritura. Y entonces, una noche me dice mi esposo, ven, y si pedimos audios, échale cabeza a los audios, porque videos no podemos pedir, las cámaras de ellos son muy malitas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, a Complicado. la siguiente reunión les dije, no, podemos hacer audios. Claro, y bueno, ¿y cómo les vamos a enviar las actividades? Entonces, yo cogí Canva y me hice yo le dije, no mandemos esas actividades extensas, hagamos las actividades así en Canva. Entonces me hice una en Canva y se las envié. Y un compañero dijo, no, yo manejo mejor Canva. Y se montó unos póster divinos. Entonces ya no eran las 80, las Cuartillas. 80 cuartillas en Word, terriblemente feas, llenas de contenidos. Pasamos a cinco póster, uno por día.
y eran póster de, yo me recuerdo tanto que les preguntamos, para, en familia discutan qué es una pandemia, conocen pandemias de la historia, cuántos, esa época no había llegado el Caquetá, cuántos contagios hay a la fecha en Colombia, qué saben del origen del virus. Sí, entonces empezábamos a hacer eso y éramos todos unidos, cada uno desde nuestra mirada del área, hacíamos una pregunta. Y era muy chistoso porque Ciencias Naturales preguntó que cuáles eran los protocolos de bioseguridad. Y ellos nos los dijeron cuando nos Al pie de enviaron la los letra. audios. Y él decía, no, una ciencia mejor dicho. Y el de Educación Física les dijo, ¿qué están haciendo en tiempos de pandemia? Y entonces en el audio dice, pues todas las tardes nos vamos para el polideportivo y jugamos no sé qué. Entonces, No podemos la mostrar ingeniería. esto. Entonces, en los audios, entonces escuchábamos audios. Y entonces les dije, listo, mire, ya están los audios y organizamos una matriz. Y les decíamos, mira cómo un audio de 2 o 3 minutos, cada uno podemos hacer una evaluación, no para calificar, sino para tomar decisiones en la siguiente planeación. Entonces digo que para mí el reto más grande fue este, Andrea. Y yo les digo, y a veces la última planeación que hicimos, la hicimos la semana pasada, y a mí se me llenaron de basurita los ojos, yo soy muy chillona, y yo les decía, ¿y será que en enero cuando volvamos vamos a dejar perder esto que logramos? Y esa es mi angustia, ¿ya? Porque para mí el reto de haber logrado una integración desde nuestras concepciones, algunos seguían insistiendo en el producto, él nos permitió conocer las casas de los niños a través de videos y todo eso, porque al final trabajamos dos líneas, trabajamos COVID y trabajamos seguridad alimentaria. Y hoy en día es muy bonito ver videos que nos envían de las huertas que se construyeron durante este tiempo. Ahorita un niño me Construyeron decía, profe, si huertas. supiera la cantidad, hicimos huertas. Trabajamos dos líneas, hicimos COVID y trabajamos COVID y trabajamos huertas. Incluso las últimas planeaciones de COVID se hicieron con el secretario de salud de aquí de Florencia, con Fidel me colaboró bastante. Él me revisaba, él nos revisaba. Empezamos, lo que no sabíamos, empezábamos a buscar aliados. Y teníamos cada planeación, teníamos a alguien muy experto en integración de curricular, que la profe María Lucía del Valle Muñoz, y ella nos revisaba, tiene un ojo de lupa, decía, mira, esta palabra no funciona. Esto tiene que cambiarlo así. Y aprendimos incluso a poner discusión en otros pares, en nuestras planeaciones, que eso no es fácil para nosotros los profesores, como ponernos a la luz del público, ¿no? Eso. Claro. Digamos eso, Andrea, lo que hemos hecho y bueno, en tan corto tiempo tendríamos tantas cosas que nos han pasado, es para escribir una crónica. Una crónica. Bueno, pues sí, por lo que usted me está contando, han hecho bastantes cosas, ¿no? O sea, como que cogieron el COVID y lo hicieron ejes temáticos que se adaptaran como a cada materia, para que para los niños no fuera tan traumático recibir todo eso, sino que fuera más orgánica su educación, sí, como su conocimiento al respecto. Y con todos esos retos que usted me cuenta, me imagino que después hubo aprendizajes, ¿no? Hubo algo que impactó en usted como educadora. Y a mí me gustaría preguntarle eso, ¿qué aprendizajes creo, qué enseñanzas cree que dejó toda esta experiencia para el entorno educativo o para usted personalmente como profe? ¿Cuál diría usted que es esa enseñanza que queda para el futuro Que no también? puedo planear sino, sin conocer el territorio de mis estudiantes. Si yo tengo que saber dónde viven, conocer, ver, por ejemplo, en este momento al frente, todas las casitas de tabla con hojas de zinc, hay algo al frente, estoy viendo una que está encerrada en tulón verde, sus condiciones que no son las mismas, que son muy inequitativas. Y que los acompañamientos de las familias, pues así la familia quisiera, no los puede dar porque no los tiene, ¿no? Entonces no podemos seguir planeando desde como sin esa mirada, ¿no? Y esa mirada social. Es necesario la mirada social, los saberes de las familias. Las familias tienen muchos saberes, ¿no? A veces los desconocemos, pero por ejemplo, en el caso de la seguridad alimentaria, la familia tiene bastantes saberes. Entonces, es eso. Eso aprendí. No era que viniera haciendo tan mal las cosas, pero esto me permitió conocer una a una el contexto donde yo llevaba trabajando 12 años. Yo no sabía, yo decía la ciudadela, pero yo no sabía que la ciudadela se divide en varios sectores. Entonces, profe, yo vivo en La Ceiba,
profe, yo vivo en el Timi, profe, yo vivo en Dos Quebradas, profe, sí. Es, imagínate, 12 años y tuvo que llegar la pandemia para realmente empaparme, ¿no? Del territorio donde laboro. Bueno, pero lo importante es que sucedió. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué diría Janet? ¿Qué diría la profe Janet si el próximo 19 de noviembre fuera, digamos, destacada por la Fundación Compartir en este reconocimiento como una de esas educadoras que inspiran? ¿Qué diría yo? ¿Qué pasaría? Que el aula debe cambiar, que no podemos seguir amarrados y anclados en contenidos, en evaluación, ¿no? Que mira que nosotros, por ejemplo, con estas actividades que enviamos, terminamos formando la familia. Hay audios donde la familia nos envía, ay, profe, yo no sabía eso. Yo no sabía que existieron. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir más allá de las puertas del aula, ¿no? Nosotros creemos que tenemos 40 niños y yo creo que este año yo no tuve 40 niños a cargo, ¿no? Porque soy la directora de sexto uno y soy la profesora de cinco sextos. Yo creo que no, yo tuve fue 200 familias, porque son 200 niños. Creo que yo tuve fue 200 familias en estos meses formándolos. Porque cada niño, detrás de cada niño había un adulto. Y lo que enviábamos, esos póster, al último hacíamos videos cortos, tenemos que pensar en una escuela para la familia, desde los territorios, para la familia y desde los territorios. Listo. Bueno, pues Janet, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos cuenta, por esa dedicación con los niños. Para nosotros es de verdad, muy bueno, muy gratificante poder darle a conocer a la gente historias como esta. Para que también todos conozcamos, porque a veces todos vivimos muy alejados de toda esta sociedad o de toda la realidad de las otras personas. A veces vivimos muy en nuestra burbuja. Y nos alegra poder darle este espacio para que todos sepamos cómo vivimos todos y tengamos también un poquito más de empatía social. Muchísimas gracias por todo lo que hace, bueno, por todo lo que hizo usted y todos los otros profes, y pues por esta iniciativa tan bonita. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. Además que no es, pues si bien estoy como a cargo de todo esto y fui coordinadora, esto no hubiese Ha sido sido posible posible sin mis sin compañeros. compañeros, sin un rector aliado, ¿no? Porque se necesita un rector aliado que te diga, listo, hagamos, ¿cómo les parece? Reconocer la voz, una coordinadora que también estuvo ahí al tanto, era mi mano derecha, mis compañeros, imagínate planeando por grados 12 profesores y 12, todos 12 planeando y planeando en hoja en blanco y íbamos escribiendo y no borre aquí, coloque aquí. Y también con unas familias que comprendieron esa integración, porque al comienzo pues no estamos haciendo nada. Entonces también, si bien está hablando Janet, creo que mi voz no es la voz de Janet, es la voz de la institución educativa Buinaima y precisamente Buinaima es el semidios del agua en nuestra comunidad Huitoto.